el don de la ciencia se trata de un regalo de juzgar correctamente, de juzgar rectamente, descubrir a Dios detrás de todas las cosas. No es una sugestión, no es estar sugestionado y pensar permanentemente, sino es como un velo que se corre. Nos hace comprender la temporalidad de las cosas, haciéndonos conscientes de alguna manera de la eternidad de Dios. Por lo que además nos libera incluso de usar esas cosas según el plan de Dios, para Él y por Él. Pero también, de alguna manera, puedo comprender mejor las cosas y las criaturas para acercarnos a aquello que nos acerca a Dios y alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Santo Tomás decía que este don, de alguna manera, nos hace más prudentes, porque tenemos la claridad, si vemos a Dios actuando siempre, si vemos a Dios en todas las cosas, vamos a actuar siempre según su voluntad. El hombre con don de ciencia se vale de sus cosas, de las cosas, digamos, para zambullirse hacia Dios. No ve en las cosas materiales un obstáculo. El don de la ciencia permite, además, conocer la necesidad interior, conocer por dentro al otro, incluso antes de conocerlo. Jesús tenía, obviamente, el don de ciencia a pleno. Recuerden, en el encuentro de él con la samaritana, ella se acerca al pozo y él ya sabe exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus penas, cuáles son sus dolores, sus sufrimientos, sus pecados. Nos permite comprender cabalmente todo lo que nos rodea. La ciencia que viene del Espíritu Santo no es solo la ciencia de la humanidad, la ciencia de los números y de las fórmulas, de los iones y cationes. Es además percibir el enorme amor de Dios para con todas sus criaturas, para toda su creación. Nos deja ser conocedores de la grandeza de Dios. Imagínense en una montaña, a mí me gusta imaginarme parado en la Sierra de Minas, en esos atardeceres ideales, y poder tomar real dimensión de la perfección de la creación, de la perfección de lo que Dios creó. Como dicho, así lo presenta también el Papa Francisco. Dice que este don nos pone con esa mirada de Dios sobre las cosas y las personas. La creación no es nuestra, nosotros somos quizá meros administradores de la misma, no es de nuestra propiedad, sino que es un regalo y como tal la tenemos que cuidar y respetar. Cuando se corre este velo, podemos discernir, o mejor dicho, ni siquiera necesitamos discernir, porque sabemos exactamente el camino que debemos tomar. Sabemos lo que viene de Dios, juzgamos rectamente y de alguna manera este don perfecciona nuestra fe, porque vamos a actuar siempre según su voluntad. Jesús nos conocía a todos y nos conoce a todos sin necesidad de conocernos, porque a través suyo actúa el Espíritu Santo con su don de ciencia a todo trapo. Por ejemplo, en mi vida me encontré con unas cuantas muestras gratis, digamos, de este don de ciencia, muy chiquitas quizá, en distintas oportunidades en las que tuve que elegir entre opciones más o menos complejas, pero elegí con los ojos en la fe. Por ejemplo, para contar alguna que se pueda hacer de público conocimiento, en 2019, cuando estábamos viviendo en Italia y un amigo me llama que había asumido un cargo político, un cargo en el gobierno, un cargo de relevancia, y quería que me fuera a trabajar con él a Uruguay. Y tenía que elegir entre la comodidad de la vida allá, entre la carrera profesional que yo había decidido tomar en ese momento, entre una carrera profesional mucho más desestresada, lejos de las luces, y tenía que elegir entre eso o una carrera más complicada, de más exposición, de muchísima más responsabilidad y en la cual lo que yo hiciera impactaba directamente en la sociedad. Y bueno, y en ese momento tuve que tomar la decisión y sin duda tuve una pequeña gotita, una muestra gratis de ciencia, y pude elegir por lo que sabía que tenía que hacer, mucho más vocacional, mucho más destinado al servicio, destinado a Dios, destinado a las personas más necesitadas,
y entonces me volqué por volver a mi país a dirigir una dirección, a liderar una dirección de casi 400 personas con un montón de complejidades, con un montón de responsabilidades, un montón de exposición, que quizá no es lo más lindo, pero es lo que tenía que hacer y lo que sentía que Dios me pedía en ese momento.